Para mí tener style es que lo que tú proyectas, lo que ven los demás de ti, refleje quién tú eres y tu personalidad y te identifique tu manera de ser. O sea, que lo que tú proyectas, lo que los demás ven de ti, refleje quién tú eres. Pues en muchísimas cosas, en realidad. Lo que pasa es que siempre intento tener el ojo puesto en las tendencias, en lo que a la gente le interesa, en lo que van a poner al final en el buscador. Y eso es un poco mi guía a la hora de hacer vídeos y de crear contenido. Y dentro de ese marco también intento a veces salirme un poco y me puedo inspirar, por ejemplo, en una película que he visto, en algo que he visto por la calle, pero sí que siempre creo que es importante, sobre todo cuando haces contenido de moda o de decoración, tener el foco en las tendencias y en lo que a la gente le interesa en ese momento, estar con contenido actualizado. Pues siempre he sido muy de mezclar cosas un poco contrapuestas, como mezclar zapatillas con vestidos, cosas informales con formales, un vestido de noche con una chaqueta vaquera y ponérmelo durante el día, masculino, femenino. Siempre he sido muy de contrastes y es lo que intento hacer con mi día a día, de manera inconsciente también. Para mí el look perfecto es aquel que concuerde con la situación en la que estoy, con el que me sienta a gusto en el momento y en el lugar donde estoy y que también refleje mi personalidad. Por ejemplo, para mí un look perfecto sería para el día a día un vestido con unas zapatillas y una chaqueta de cuero. Pues obviamente lavarte la cara y ser súper, súper constante con la rutina. Soy muy, 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 muy fiel a mi rutina, a mis cremas, a mis serums, y es mañana y noche, y aunque llegue a casa a las 6 de la mañana o esté súper cansada, para mí es algo sacrosanto. Mi tendencia favorita de este verano, como buena DIYer, son ese tipo de tendencias que puedes hacer tú misma. Y en ese sentido me encanta la tendencia que hay ahora de las chaquetas de cuero pintadas, customizadas, con apliques, que está muy, muy de moda este verano, y también me gusta mucho la de los cuadros Vichy. Últimamente las prendas que suelo customizar más son vaquero, también he hecho alguna chaqueta de cuero, camisetas. A mis seguidores también les gustan mucho los vídeos de camisetas cuando hago camisetas. Y siempre intento hacer cada verano un vídeo de un vestido do it yourself fácil para hacer en casa. Pues me parece una oportunidad genial para que la gente que nos dedicamos a crear contenido en la red podamos desvirtualizar un poco a nuestros seguidores y que tengamos la oportunidad de compartir nuestro trabajo y enseñarles un poco más a un número de personas. Claro, obviamente la infraestructura es la que es y puede asistir un cierto número de gente, pero la verdad que me parece muy, muy buena iniciativa, sobre todo porque son eventos muy interesantes y talleres muy constructivos a los que se puede asistir. Y es totalmente gratuito para la gente que viene, que eso me parece un super plus.